Antes de iniciar, quiero recomendarte nuestro podcast en Spotify, @sandungueoshow. Ve a checártelo con las entrevistas más duras del movimiento, papi. El último episodio fue de Morfo 3030, un exponente mexicano durísimo de la vieja escuela. El primer episodio que subimos, gringo de Baby Rasty Gringo, ve a checártelo, está muy duro. Y pues ya, nada, una vez dicho eso, sandungueros, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Vamos a hablar de música urbana entre amigos, entre compas. Y es que el señor Alex Gárgola, el sujeto que estás viendo por acá, ese bello hombre que ves por aquí con su mascarilla Gucci, bueno, pues él está dando de qué hablar porque ya viene preparando Gárgolas Forever, el próximo disco de las Gárgolas. Esto es algo histórico, mi hermano, y viene con todos los poderes. Aquí podemos ver que está con el joven Natanael Cano, que ya el último video que hice hablando de ese vato, la madre que lo parió, mi hermano, porque me tiraron con todo en los comentarios. Pero tranquilos, tranquilos, no pasa nada. De eso se trata, de hablar del movimiento urbano entre compas. Y yo a mis compas también les digo que están pendejos. Así que si ustedes creen que yo estoy cagándola, díganmelo. Para eso están los comentarios, repórtense. Eso me gusta, chingada madre. Pero bueno, ya está aquí Natanael Cano compartiendo para el próximo disco histórico de las Gárgolas. Eso va a estar durísimo, mi hermano. Eso va a estar bien cabrón. No sé por qué hablo como puertorriqueño. Si yo no soy puertorriqueño, soy mexicano. Así que qué orgullo que este vato esté en el próximo disco de Alex Gárgolas. Eso va a estar bien cabrón. También pudimos ver que está el Alfa, el jefe, la bestia, la máquina, The Beast. El Alfa le comenta: te quiero mucho, gracias por decir presente, # Gárgolas Forever, como les acabo de comentar. Mira nomás el Richard Miller que trae en la muñeca. Ya saben, los anillos bastante ya emblemáticos del Alfa, bastante llamativos, junto con la cadena, la prendita, ya tú sabes, The Beast. Y ahorita acaba de subir hace un par de minutos este video donde se ve con toda la manada, toda la jauría. Y ahorita vas a ver quiénes son. A ver, ¿ya está? El clicón, mira, griten, cabrones, mira, vaya. El Alfa, está la bestia. El Nata, todo el combo ahí, Noriel, el Adio. Noriel, el Adio. ¿Tú sabes cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Bobo. Está muy cabrón, está muy, muy, muy cabrón. Me gustaría ponerle pausa, me gustaba cuando Instagram te dejaba ponerle pausa a los videos. Así de viejo estoy. Ahí está el Alfa, ahí está Ubi, está Natanael, está Noriel, Eladio. O sea, eso está muy cabrón, ¿sabes? Y está Ubi, o sea, está muy, muy, muy pesado. Qué chingón. Ahí está Puerto Rico, está México, está República Dominicana, está... ¿Quién más está? Pues ya, México, o sea, están todos los poderes ahí metidos. Obviamente este video está dando de qué hablar. Aquí mi hermano Ucielito Mix reportándose. Ay, de Ucielito les quería, les tenía una noticia, pero ya se borró el video, ni pedo. Aquí Magnate reportándose. ¿Quién más? Eladio, Kazú. Aquí todo el combete dando mucho amor a este video, que se ve que va a estar bien cabrón. Mira, pues el Alfa también compartió la foto que se tomó con Alex Gárgolas. Aquí no está. Ah, no es un video. Están los carros, ya saben. Ahí está con Oriel. De ahora para adelante no se revisa teléfono. No, ahora tú vas derecho al emoji. Si hay berenjena y hay fresa y diablito. Hay un bobo. Esa berenjena, eso se llama Malanga Lali. Hay un bobo, no papi. Ahí está con Alex Gárgolas, que la foto que ya vimos hace rato. Aquí él está dando. No, ya no, no. No, la que sigue, porque derecho de autor. Ya, mi hermano. Y pues ya, eso es lo que está pasando. ¿Quién más está? No. ¿Quién más está? ¡Cállate! ¿Quién más está ahí? ¿Quién más está? A ver, vamos a ver. Vamos a buscar a Natanael, a ver si está compartiendo algo. A ver si está reportándose Natanael Cano. Aquí está el manín. Ya está aquí, aquí es una foto en el estudio, no publica con quién está, pero ya sabemos con quién está. ¿Quién más estaba ahí? Noriel, vamos a ver si Noriel publicó algo. Mi hermano Noriel, ¿qué me está escribiendo? No sé qué es eso. Pues, ¿quién más? Noriel, ¿qué está publicando Noriel? Vamos a ver si él da algo diferente. Una otra noticia, ahí está igual, el mismo estudio, está en Miami. Ahí está. ¿Cuánta gente quiere que se forme la pendeja con los números que el primo...
El primero que voy a soltar es el de Darel. Y después va el del puerco este, que este fue el otro cabrón. O sea, que yo tengo el tuyo nuevo aquí, cabrón. Papi, yo lo voy a cambiar antes de soltarlo. Es más, a Eco se lo van a ver. Hasta Eco se va a ver, papi. Eco ni ha hablado, cabrón, y se va a ver. Ah, sí, cabrón, sí. Ay, ay, ¿qué tú haces si te dan eso? Papi, primero que nada, no si quiero, viene caliente el no repollo. Quiero, no caliente, óyeme, la lechuga caliente y la habichuela fría. ¿La habichuela fría? ¿Estaban frías? Estaban frías. No entiendo ni un carajo lo que está diciendo. No, yo estoy sorprendido con la seriedad, de la. Sí, no, no, está en sentimiento. Serio, serio. ¿El qué? Otro chico que es. ¿Tú has visto que se marea la lechuga adentro cuando tú lo metes en el pan? Se marea un ching. Opina, cabrón. Porque como que se estira. Babosa. Mira, yo me la sé. Pues ya no entendí ni madres. No entendí nada de lo que ya está. Se me olvidó que estaba yo grabando un video. Dije, ahora, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Pues ya los demás creo que publican. O sea, Eladio no publicó nada. ¿Quién más estaba ahí? Estaba Obi. A ver si Obi ya publicó algo. No. Obi. Pues a ver, vamos a ver. Bla, 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 bla. Nada. Nada de nada, nada. No hay nada interesante. Pues ya, es la noticia, ya terminó de ser muy importante, terminó de ser un poco aburrida, hasta a mí me aburrió la neta, mi hermano, hasta a mí me aburrió que se puso muy medio raro este pedo, es que no sé qué chingados dicen, obviamente son sus chistes locales, que pues por eso se llaman locales, ¿sabes? Pero bueno, la noticia es que se viene preparando Gárgolas Forever con todos los poderes de toda Latinoamérica. ¿Tú qué opinas? ¿Ya quieres escuchar el disco? ¿Cuál tema te gustaría escuchar primero? ¿Crees que todos estos salgan en una misma canción? Puta, ya no tengo batería. ¿Crees que saldrían todos en una misma canción? ¿Tú qué opinas? ¡Convete! Sandungueros, comenten allá abajo, déjense caer con todo el peso. Nos vemos después. Si te gustó, dale me gusta. Si no te gustó, dale no me gusta. A mí me vale madres, pero reacciona, repórtate, comenta, comparte y suscríbete. Ojo, muy importante. Si eres nuevo y no estás suscrito, suscríbete para que te enteres del último del movimiento urbano y de las entrevistas que estamos haciendo. Ayer estuve con el señor OG Black, eminencia del movimiento urbano. Ayer estuvo conmigo en entrevista exclusiva, así que repórtate, suscríbete y síguenos. Y nos vemos mañana o al rato con más perreo, más flow, más sandungueo. Chao, bye.